Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Dios se continúa bendiciendo, amado hermano que me estás escuchando. ¡Qué bueno que estás ahí hoy! ¡Aleluya! Este es tu programa Portal de Gloria, que viene todos los domingos hasta tu hogar, porque a Dios así le place. Dios quiere llegar a tu vida, sea como sea, y Él utiliza el medio que Él quiere. Y en esta ocasión, WGDL es el medio que te lleva a la puerta de la gloria. ¿Qué te parece, hermano y hermano que me estás escuchando? ¡Maravilloso! Así que Dios tiene algo para ti en esta mañana, créelo. Dios tiene algo para ti. Cuando nosotros tenemos expectativas de que la gloria de Dios va a estar sobre nosotros, esa gloria se manifiesta. Nosotros tenemos que ser gente de fe, gente que creemos antes de ver. Por eso, si tú estás creyéndole a Dios hoy por un milagro, o le estás creyendo a Dios hoy por una palabra, o le estás creyendo a Dios por una resolución de algún problema que tengas, Dios te lo dará, porque Él es maravilloso. Así que vamos hoy a tener un momentito para adorarle, glorificarle y bendecirle, porque Él se merece toda gloria, toda adoración y toda honra. Y dice la Biblia que el poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. Babashea, mi alma te adora y te bendice. Por eso en estos momentos vamos a adorar al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Te adoro. Radial hoy nos presentamos delante de ti para adorarte y decirte que solamente tú eres digno de adoración. Recibe la adoración de tu pueblo radial, recibe la adoración. Es solo para ti, mi Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibe esta adoración. Aleluya, 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 amén, amén. Todo a Cristo con el fin de serle fiel para siempre, quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a
Señor, queremos serte fiel a ti. Creemos que tú te mereces toda la gloria y toda la honra hoy. Así que este pueblo radial y portal de gloria se rinde a ti para que tú, Señor, puedas ministrarnos a nuestra vida. Te necesitamos, Espíritu Santo. Llénanos de ti en esta hora. Aleluya. Tú eres el que tienes toda la gloria y toda la honra para siempre. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Toda Cristo yo me entrego. Quiero serte fiel. La vida me ha arrancado lágrimas, mas no ha logrado borrarme las sonrisas. Me ha roto el corazón, mas no ha conseguido partirme el alma. Me ha robado una que otra ilusión, mas no logra quitarme mis sueños. ¿Podrá la vida con el paso de los años ponerme arrugas en la cara? Pero no conseguirá envejecer mi corazón. Así que caminaré de la mano con la vida, no delante de ella ni detrás. Dejaré que las cosas vengan como deben venir, ni las llamaré ni las detendré. Solo esperaré en paz y las aceptaré tal como vienen. No me inquietaré por nada ni perderé la paz por nadie. Eso sí, nunca dejaré de amar, porque entonces, si dejo de amar, habré perdido lo más valioso de mi existencia y el real sentido de la felicidad. Preciosa reflexión en esta mañana. Teléfono a llamar, 787-458-4517 para tu petición de oración. Si es importante para ti, es importante para nuestro Dios. Así que Dios está escuchándote hoy. ¿Amén? ¿Tú lo crees? ¿Lo puedes creer? Hoy vamos a hablar acerca de la razón por la que Jesús comprende lo que tú y yo pasamos. Vamos a hablar también de algo importante, de los fundamentos que nos ayudan a entender a Jesús. No hay una sola prueba, no hay un solo proceso que Jesús no entienda en tu vida o en mi vida. Mire, la importancia de conocer a Cristo a profundidad es una emergencia en el mundo ahora mismo. Mucha gente en este tiempo están siguiendo influencers en los teléfonos, en el internet, y no siguen principios. La Biblia son principios básicos divinos que Dios ha puesto para que tú y yo podamos vivir en esta tierra tan corrupta y tan convulsa. El problema es que si el influencer no está basado en principios, usted se va a confundir de lo que él le diga, porque usted basó su creencia en lo que dijo un influencer, no lo que dice la palabra de Dios. Y usted tiene que tener el cuidado que la persona que usted va a seguir tiene que estar fundamentado. Tener fundamento es crucial, es obligatorio para todo en la vida. Y esta persona que usted sigue debe estar fundamentado por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted tenga sus depósitos de conocimiento en la Biblia en su mente. ¿Y cómo usted va a lograr eso? Pues leyendo la Biblia y aprendiéndose los textos bíblicos que le tocan el corazón.
y que tengan sus propias experiencias, amado, con el Señor. Hay gente que depende de las experiencias de otro, de los testimonios de otro. Pero Dios quiere que tú tengas tus propias experiencias, tus propios testimonios, aleluya. Porque de esa manera usted puede sopesar lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Pídale a Dios discernimiento espiritual. Hemos hablado de esto un sinnúmero de veces y hace como 3 domingos atrás nosotros hablamos del discernimiento y tuvimos una predicación acerca del discernimiento. Pues pídale a Dios discernimiento espiritual para que no caiga en posturas erradas fuera de la palabra de Dios. Es importante en este tiempo porque nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos que dice la palabra que van a venir engañadores, que van a decir este es el Cristo, pero cuando vengan a decir este es el Cristo, no le creáis, dice la palabra. Esto no se trata de lo que cree una persona u otra persona, porque si usted se aferra a posturas humanas, puede caer en una falsa doctrina. ¿Usted lo sabía? La Biblia dice que si un ángel baja del cielo predicando un evangelio diferente a este, el tal es anatema. Gálatas 9:6. ¿Qué quiere decir anatema? Pues el tal es maldito. Aunque parezca un ángel, aunque venga del cielo, dice, si trae un evangelio diferente a este que Cristo dejó, es un maldito. Hay algo que es vital. Dios no quiere que le conozcamos de modo superficial. La mayoría de la gente conoce a Cristo de manera superficial, porque no oran, no profundizan en la palabra. Y si tú no oras y no profundizas en la palabra, no vas a conocer a Cristo de una manera profunda. Cuando yo me acerco a alguien, la relación deja de ser superficial, pero tiene que ser un acercamiento genuino, profundo, porque si no, sigue siendo una relación superficial. Hay gente que usted conoce de, hola, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Ajá, adiós, nos vemos, ajá, nada más. Pero hay gente que usted la conoce de corazón, y que usted la conoce de profundidad, y que usted se atreve a consultarle ciertos problemas que usted tiene, ¿verdad que sí? Por eso nuestra relación con Dios tiene que tener fundamento. Y eso lo logramos leyendo la palabra de Dios y orando. Porque la palabra te edifica. La palabra se queda en ti. La palabra es algo que se penetra en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones. Porque la palabra no es solamente una palabra escrita, es revelación divina. Cuando tú conoces a Dios a profundidad, no te mueves por lo que estás pasando. O sea, las circunstancias que estás pasando no te mueven, no te vuelven loca, no te vuelven loco. Tú te vuelves resistente a los procesos porque tú tienes profundidad con Dios. Tú te vuelves resistente a los procesos y a los problemas y a las pruebas que te vienen en tu vida. Porque conocer a Dios, amados, a profundidad, es conocer su carácter. Cuando usted conoce a una persona y conoce su carácter, usted sabe cómo bregar con esa persona, ¿verdad? Ay, sí. Y usted dice, mire, no le vayas a decir a fulano esto porque se va a poner como un guabá. ¿Verdad que sí que decimos así? ¿Por qué? Porque a esa persona usted la conoce, usted conoce el carácter de esa persona y usted sabe cómo esa persona va a reaccionar. Pero nosotros decimos que conocemos a Dios y no sabemos cómo Dios reacciona ante nuestras circunstancias. Y por eso tú sabes que el Señor no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto es un fundamento en la vida del cristiano. Hay gente que piensa que Dios le manda cosas malas. ¡Ay, yo estoy enfermo, pero esa es la voluntad de Dios! ¡No, señor! ¡No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo! ¿O usted cree que Dios es loco? ¿Es esquizofrénico? ¿Que murió en la cruz del Calvario y dijo, aquí yo voy a dejar el pecado y las enfermedades de mis hijos para que ellos puedan ser sanos y puedan ser salvos? Y después va a decir, ¡ay, no! ¡Déjame enfermar!
Dios. Eso es otro fundamento. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque Él sabe que más adelante va a obrar para tu bien. Quizás tú no lo ves en el momento. No, es que vamos a ver nosotros. Si nosotros es más lo que no vemos que lo que vemos. Es más lo que no creemos que lo que creemos. El apóstol decía que debes tener por sumo gozo cuando seamos hallados en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y eso hace que tú no dudes si Dios te ama o no. Mira qué cosa más tremenda. Cuando tú tienes paciencia espiritual, tú no dudas en el amor de Dios. El problema de nosotros es que no tenemos fundamento porque dudamos de Dios constantemente. Ay, yo creo en Dios, no creemos nada. Dudamos. Dudamos de la palabra, dudamos de lo que nos pasa. Por causa de lo que tú estás atravesando, dudas. Mire, Dios Padre, a su Hijo amado, lo dejó sufrir. Y eso no quería decir que no lo amara. Y si no le evitó el sufrimiento a Cristo en la cruz del Calvario, que lo vio sufrir, tampoco nos los va a evitar a nosotros. Hay cosas que las tenemos que vivir. Hay procesos que las tenemos que aguantar. ¿Sabes por qué? Porque van a traer gloria eventualmente. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir tanto en la cruz? Porque después Él vio la gloria manifestada. Y no solamente Él, sino tú y yo. Porque tú y yo podemos entrar al reino de los cielos por ese sacrificio de Cristo. Tú y yo podemos ser sanos de nuestras enfermedades por el sacrificio de Cristo. ¡Aleluya! Tampoco nos los va a evitar a nosotros, hermanos. La gente cree que porque se convirtió al Evangelio, todo va a ser color de rosa, no va a tener problemas, no va a tener necesidades, no va a tener, vamos a decir, enfermedades. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? No te creas que no vas a tener aflicciones, no te lo creas, no todo va a ser color de rosa. Te lo estoy diciendo en arroz y habichuela para que tú entiendas. No todo va a ser color de rosa. Hay días que va a ser color de hormiga brava. Pero no te preocupes. Confía en mí. Porque yo he vencido las hormigas bravas. ¡Aleluya! Te lo estoy diciendo en arroz y bichuela para que tú lo puedas entender. Tenemos que conocer estos principios, estos fundamentos para conocer a Dios. Es imperante en este tiempo conocer a Dios. Y que no te vayas, aleluya, a la perdición. Cuando tenemos fundamentos en la palabra, no nos movemos por lo que dicen, sino por lo que sabemos. Sí, hay gente que se mueve por lo que dice fulano, sutano, y por lo que dicen en la televisión, y por lo que dicen las noticias, y allá se abruman, se deprimen. Y no buscan el fundamento de la palabra. Yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, dice la Biblia. Tú lo sabes, pero vas a pasar por las aguas. No creas que no vas a pasar por las aguas. A veces el agua te va a llegar al cuello. Vas a estar, como dicen por ahí en Arroyo Bichuela, agua al cuello. ¿Verdad que sí? Pero el Señor ha dicho, cuando estés agua al cuello, no te vas a ahogar. Yo estoy aquí. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar, dice el Señor. ¡Aleluya! Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Y no dejar que nos roben el fundamento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento? Lo que tú lees, lo que tú te aprendes en la palabra de Dios. Si tú abriste la Biblia y un texto bíblico te habló en el corazón y tú sentiste que como que te chocó, apréndetelo. Si no te lo puedes aprender, cántalo. Yo a veces me aprendo los textos bíblicos en canciones. La mayoría de los textos bíblicos que yo sé, lo sé porque lo sé pues en canciones. Búscate la manera, consíguete una libretita y apunta ahí los textos bíblicos que te gustan, que te hablan. Y repítelos. Cuando tú repites algo, se te queda. Si tú te confundes con lo que otros te dicen, es porque te falta fundamento.
Hay gente que, mira, cualquiera lo confunde. Le vienen y le traen un librito. Mira, búscate esta doctrina, que esto es lo que es. Y entonces le traen librito y empiezan a leer librito. Y empiezan, mira, pero si la Biblia, yo creí que esto era así, ya sabes. Todo confundido, todo hecho un pote de espagueti. Mire, hay gente que está muy entrenada para engañar. ¿Usted lo sabía? Y es posible que te hablen de cosas que tú ni siquiera las sabes. ¿Por qué no las sabes? Pues si están en la Biblia, porque no las has leído, porque no las has buscado. Pues ese es el momento de dejar esa conversación. Ay, hermano, es que ellos son tan buenos y vienen a traerme la palabra de Dios aquí. Es la misma palabra de Dios, ¿sí? Y los fundamentos son los mismos. Están usando la misma Biblia que tú estás usando. ¿Ah? Mira, corre por tu vida, porque estamos en tiempos convulsos y peligrosos. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán engañadores. Mira, eso todavía yo no lo manejo, dile así. Yo voy a hablar con mi pastor y con el sacerdote o con el ministro o con la pastora o con quien usted se reúna y después hablamos cuando yo tenga una respuesta para ti, porque hay veces que te traen preguntas para confundirte. Mire, amado, a veces las personas que tratan de confundirte no son las de la calle, son los mismos familiares tuyos, los mismos que comen contigo. Porque cuando otra persona no tiene fundamento, ni tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe quién la usa? Ay, Dios mío, yo no quiero ni decirlo. Yo no quiero ni hablar de eso. Mire, hermano, cuando conocemos a Cristo a profundidad, las circunstancias no me controlan a mí. Nadie me puede engañar con facilidad. Es imperante que yo tenga una experiencia personal con Cristo. Creemos que tenemos una experiencia personal con Cristo porque escuchamos al portal de gloria los domingos, o porque escuchamos palabras de salvación. Mire, hermano, eso no lo es todo. Usted tiene que buscar una experiencia personal en oración y en lectura de la palabra cuando usted esté solo en su casa. Por eso el Señor decía, ve y cierra la puerta tras ti. Y ora, Padre, que está en el cielo. Y el que te ve en privado te va a recompensar. ¿Dónde? En público. Eso lo dice en Mateo, en Lucas, en Marcos. Búsquelo para que usted vea. Es imperante que usted tenga una experiencia personal con Él. Tu fe no puede estar basada en sentimientos. Porque hay pruebas que a veces tenemos que son tan fuertes que ni sientes a Dios. ¿Te ha pasado? Pero si tú sabes profundamente que Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el mal tiempo que estás pasando no te confunde. Porque tú sabes que sabes que sabes que Dios está contigo, aunque estás pasando por pruebas y tribulaciones. Mire, amado, no puedes basarte en tus sentimientos. El evangelio no es sentimiento. El evangelio es poder. Poder de Dios para salvación, para sanidad y para liberación. Y hay gente que si siente a Dios, pues está Dios. Y si no lo siente, pues no está Dios conmigo. Entonces, cuando pasan sufrimiento, se confunden. Entonces, no, van a decir, ¿será que Dios está conmigo o no? ¿O será que Dios me oye o no? ¿O será que Dios me dejó? Mire, empiezan a dudar. A menos que usted no se haya hecho practicante de pecado, Jesús está con usted. ¿Usted entiende eso? Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. A menos que no te vuelvas al pecado. Que tú rechaces a Dios. Si tú te entregaste a Él y le sirves de corazón, Él está contigo, no porque lo sientas, sino porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Es un fundamento bíblico. Más
El Espíritu Santo estará con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el final. Ay, hermano, parece que yo no lo siento. Vamos a tener que entender que nuestros sentimientos no son tan confiables como para yo darle todo el crédito en mi vida. Según lo que sienta o no sienta. Hay gente que vive así. ¿Lo siento o no lo siento? Hay gente que sí, no le pone la piel de gallina cuando ora o escucha un himno, pues Dios no está ahí, piensan que Dios no está ahí. Hay gente que no va a la iglesia porque van si lo sienten o si no lo sienten. Ay, yo no siento ir hoy a la iglesia. Ay, no. No entienden el fundamento. Dios dijo, congregaos. Porque cuando tú te congregas, tú recibes una unción de fuego y de comunidad, de coinonía cristiana que no recibes en tu casa. En una ocasión yo oí una hermana diciéndome, mire hermana, yo estoy enferma y eso, yo no he vuelto a ir a la iglesia, porque fue que Dios me dijo que no volviera. Ay, Dios mío, ¿dónde está el fundamento de la gente? ¿Dónde está la lectura de la palabra de la gente? Dios dice, congregaos, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero a fulanita de tal le dijo, ay, no vayas a la iglesia, si eso no hace falta. ¿Usted sabe quién le habló? No fue Dios, porque eso está en contra de los fundamentos de la palabra de Dios. Quien le habló fue Satanás y ella pensó, como no tiene fundamento, como no conoce la palabra, como está cruita. Pensó que había sido Dios. Ay, Dios mío, aquella noche tuve que bregar con aquella hermana. Porque a mí se me paran los pelos como gallina, como dicen por ahí, ¿verdad? Mira, amado, Dios está ahí. Eso no es lo que dice la Biblia. Si se te paran los pelos o no, Dios está ahí. Si lo sientes o no, Dios está ahí. Si tienes problemas o no, Dios está ahí. Si necesitas algo, Dios está ahí. Si tienes carencia de algo, Dios está ahí. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la Biblia o a los tres pelos que se nos paran? ¡Ay, Dios mío! Es que yo tengo que hablar con ajo y habichuela aquí, amado, para que usted me entienda. Él habita dentro de ti, entiéndelo. Por eso, digo, si aceptaste a Cristo como tu salvador personal, yo estoy hablando hoy a cristianos maduros, a cristianos que han aceptado a Cristo, porque los que no han aceptado a Cristo no tienen a Cristo dentro, no tienen el Espíritu Santo, no tienen el sello del Espíritu Santo, no tienen nada. Y si tú estás en esa situación, no cambies la radio. Hoy Dios tiene algo para ti. Aleluya. Él está dentro de nosotros. Él habita dentro de nosotros. Me responda Él a mi oración o no. Mire, de todas maneras, Él me oye. Es que te está oyendo. Hay gente que deja de orar porque cree que Dios no les está oyendo. Porque quieren las cosas a su manera y en su tiempo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Cristo y no a la manera nuestra. Oh, mi alma te adora, macete de beba, calebre, bebe, babish. Te reta, farre, kender, esta quimba. Cristo te está oyendo. Lo que pasa es que a veces pedimos mal. No nos conviene. ¿Y tú te crees que Dios te va a dar algo que no te conviene? ¿Pero qué tú crees? ¿Que tú puedes manipular a Dios? Mira, Dios no se puede manipular. Y esas son trampas de Satanás. Porque él conoce el poder de la perseverancia. Cuando tú perseveras en la oración y cuando logras que tú pienses que Dios no te oye, entonces aquello que estaba a punto de acontecer, pues tú lo abandonas. Esa es la estrategia de Satanás, para que tú abandones lo que estás pidiendo, para que no lo tengas nunca. Y te dice, ¿Dios no te oye? ¿Tú te crees que Dios te está oyendo? ¿Y por qué no te da lo que tú le estás pidiendo? Hace 20 años que estás pidiendo lo mismo. ¿Y por qué Dios no te lo ha dado? Porque no te oye. Y nosotros que somos tan frágiles, que no leemos la palabra y no tenemos fundamentos, se lo creemos. Le creemos todas las mentiras que Satanás nos dice. Dice Lucas capítulo 18 que había una viuda que insistía recurrentemente ante un juez para que le concediere justicia. Hasta que un día ese juez se cansó de la insistencia de ella. Todos los días esa mujer ahí venía a donde el juez.
¡Mire, juez, por favor, hágame justicia! Y ya el juez lo tenía hasta la coronilla, ¿verdad? Como decimos acá. Y el juez se cansó de ella. Él era un juez injusto, dice la Biblia. No te creas que era un juez justo, era un juez injusto. Y dice, déjame concederle el deseo a esta mujer para que se vaya y no siga insistiendo más, porque es que ya me tiene cansado de lo mismo. Si ese era el juez injusto, ¿qué no hará Dios por aquellos que claman de día y de noche en sus peticiones? ¿Tú te crees que Dios no te lo va a conceder? Pero te lo va a conceder cuando te haga bien, no cuando te haga mal. Porque hay veces que pedimos fuera de tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Así que no es por lo que yo siento o por el testimonio que da otro o otra hermana. Es por una relación que se da por medio del acercamiento mío con el Señor. ¿Sabes que Jesús vino a manifestar el hombre que Dios quería ver en Adán y que no pudo ser? Por eso, en una ocasión, la Biblia llama a Jesús el postrer Adán. ¿Sabes por qué lo llama el postrer Adán a Jesús? A Jesús, porque Jesús, en Jesús se cumple la complacencia del Creador con relación al hombre. Para que Él pudiera manifestar el modelo idóneo de un hombre a Dios. Jesús fue el modelo de hombre en la tierra que Dios tuvo pensado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos. Lo que pasa es que vino Adán y Eva y lo dañaron todo. Mire, porque la desobediencia de Adán dañó lo que Dios quería hacer con nosotros. Un solo pecado bastó para que se dañara todo el plan de Dios. Y a veces nosotros tenemos un pecadito por ahí guardado y decimos, eso no es nada. Dios me entiende. Ay, Dios sabe que yo tengo unas debilidades. Y que con esas debilidades, pues, yo lo puedo. Déjame seguir en lo que estoy. Un solo pecado bastó para que se dañara todo el plan de Dios en esta tierra y el diseño divino que Dios tenía para ti y para mí. Mira, hermano que me estás escuchando y hermana, Jesús padeció en esta tierra como hombre, no como Dios. Porque dice la Biblia que Él se hizo hombre y nació de una mujer llamada María. Hay gente que dice que Jesús, pues como era hijo de Dios, ni sentía ni padecía como nosotros. ¡Ay! Él estaba en otro nivel. Cuando Él fue a la tumba de Lázaro, ¿tú has leído eso? ¿Qué pasó allí? Además de que Él lo resucitó. Dice la Biblia que Jesús lloró. Que cuando vio la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Jesús tenía humanidad, como tú y como yo. Porque solo un humano puede pagar por el pecado de los humanos. ¿Tú lo sabías? ¿Por qué no funcionó la sangre de los bueyes y de los corderos en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Por qué no funcionó eso? Lo tenían que hacer todo el tiempo. Si querían ser libres de pecado, mátate un cordero, mátate un buey. ¿Y por qué no funcionó eso? Eternamente y para siempre, porque tú ni yo somos bueyes ni somos corderos. Para pagar el pecado de un humano tenía que ser un humano también. Y exactamente por lo que tú pasas, Él lo tuvo que pasar también. Jesús se tuvo que hacer hombre para que los hombres pudieran ser llamados hijos de Dios. Perdonen, hermano. Con lo que tú eres tentado, amado, Él fue tentado también. ¿O tú crees que no? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesús. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo lo que tú has sido tentado, pero él fue sin pecado. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre que buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Cuando los discípulos se iban a dormir, él se iba a una montaña a hablar con su papá. Cuando los discípulos se iban a comer, él se iba a hablar con su papá. Él decía que su comida y su bebida era Dios, el Padre. Mira, hermano, estaba todo el tiempo conectado. ¿Verdad que sí? A usted le gusta conectarse en el internet, ¿verdad? Y hay veces que pasan las horas y usted no se da cuenta que usted está conectado en el internet todavía hace 4 o 5 horas. Así era Jesús con su Padre. Se conectaba con él en todo momento. Porque el Padre le estaba dirigiendo para que él hiciera las obras que el Padre quería que él hiciera. Él tenía un plan. Él tenía un plan, el Padre. ¿Y cómo lo iba a llevar a cabo? A través de Cristo. Pero si Cristo no era obediente y no tenía una relación íntima con su Padre, jamás iba a saber cuál era el plan. ¿Sabe una cosa, amado? Así nos pasa a nosotros. Si no somos obedientes a Jesús, si no oramos, no vamos a saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y estamos dando tumbo de un lado y para otro. ¡Ay, Dios mío! Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Él conoce tu debilidad, Él conoce tu prueba, Él conoce tu problema, Él conoce tu circunstancia y Él se compadece de ti. El sumo sacerdote que está hablando ahí es Cristo. Él se compadece de ti. Y dice, tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cómo fue tentado? Según tu semejanza. Cuando tú seas tentado, di, Cristo fue tentado en esto y lo pudo sobrepasar. Yo también, porque yo estoy en Cristo. Dice la Biblia que nosotros ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y si Cristo vive dentro de ti, tú vas a hacer las obras que Él hacía. Tú tienes la fortaleza que Él tenía. Tú tienes la fuerza. Tú tienes la habilidad espiritual para decirle al pecado, ¡no! ¡Aleluya! Mateo 4, del 2 al 4 dice, Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Mire este detalle. Mire lo que dice aquí Mateo 4. Que Jesús, después de haber ayunado, Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. ¿Usted ha ayunado alguna vez 40 días y 40 noches? Yo tampoco. Y él se fue, ¿sabe? Nada más y nada menos, a un desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Mire, si él hubiese venido a padecer como Dios a esta tierra, ¿para qué iba a ayunar? Si el ayuno es para fortalecer. Y si él es Dios, no necesitaba fortaleza porque ya la tenía. Es Dios, tiene la fuerza de los siglos. Tuvo que ayunar porque él vino a padecer como un hombre a esta tierra. Por ti y por mí. Y dice que tuvo hambre. ¿Lo habías leído en ese...? Es que tienes que leer la palabra. Mira, escríbelo por ahí. Mateo 4, del 2 al 4. Léelo esta semana. Y haz esa palabra tuya. Dice que tuvo hambre. Si hubiese sido Dios. Tenía hambre, hermano. Pero piense. Dios no siente hambre. Él padeció como humano para pagar el pecado de los humanos. Pero hay un detalle. Tienes que aceptar ese sacrificio en tu vida como la única opción para entrar al reino de los cielos. Porque si tú no aceptas el sacrificio de Cristo, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Perdóname que te lo diga así tan de arroz y habichuela. No vas para el reino de los cielos, vas para el infierno. Ay, es que tengo que decirlo como es, hermano. Porque a veces nosotros pensamos, ay, para que el hermano no se ofenda. Mire, si la palabra te ofende, estás mal. Porque se supone que la palabra no es para ofenderte, es para hacerte crecer, para llevarte a niveles diferentes, a niveles altos en Cristo.
esa palabra te ofende, entonces ¿de qué te vas a regir? ¿De qué te vas a dejar llevar? Mira, no le juegues el jueguito al diablo. ¿Sabes? La palabra de Dios es la verdad. Y está ahí para hacerte crecer espiritualmente y para llevarte al reino de los cielos, para que tú vivas eternamente y para siempre en el reino de los cielos. ¡Qué cosa más maravillosa! Y si en esta mañana tú no has aceptado a Cristo como tu único salvador personal, yo te invito a que lo hagas y que hagas esta oración conmigo. ¡Ay, hermana, sé que yo soy católica! ¿Y qué importa que tú eres católica? ¡Ay, que yo soy adventista! ¿Y qué importa que seas adventista, que seas presbiteriana, que seas lo que sea? Dios no viene a buscar religiones, Dios viene a buscar corazones arrepentidos. Y dice la palabra que toda religión tiene que usar la misma Biblia. Y si tú buscas la Biblia que usan en tu iglesia, tiene que decirlo en hebreo. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos por ti, entonces tú serás salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien puedas obtener salvación y vida eterna. Mira, hermano, haz esta oración conmigo hoy. No importa la religión que tenga, no importa la iglesia que vaya. Yo no estoy hablando ni de religión ni de iglesia. Te estoy hablando de Cristo. Dile hoy, Cristo, díselo con tu boca. Abre tu boca para que Él te oiga. Hoy yo te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de haber vivido un pasado sin ti. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Y si tú me llamas a tu presencia el día y la hora que tú me llames, yo pueda entrar a tu reino eternamente y para siempre. Lo recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, hoy es la oración más importante de tu vida, porque este es el pasaporte para entrar al reino de los cielos. ¿Tú lo sabías? No hay otro pasaporte, se llama Jesucristo. Así que si tú lo hiciste, lee la Biblia, ora en tu casa, ve a la iglesia de tu predilección, escucha la palabra que dice el pastor, la pastora, el sacerdote, y llénate de Dios. ¡Aleluya! Así que yo le voy a pedir al hermano Michael que pase por aquí para que traiga hoy las peticiones. ¡Aleluya! Y vamos a orar por las peticiones. Hermano Michael, amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Estamos aquí. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca un cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Romanos 12:1. Tenemos por aquí oración por salir para la salud para y liberación para David de ambulante, por Lili por salud, por Anónimo por depresión. Tenemos por aquí oración por salvación, salud y liberación para Reinaldo Cuevas, para su mamá Delia, para su hermana Aurea, para su hija Joasly, para sus nietos Yamaris, Dayamaris y Yamil, y por salud y salvación para Célida, para Sonia, María Teresa, para Jorge, para Miriam y por compañera sentimental para Reinaldo. También tenemos oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para Gloria y Chin, para Delfia Torres, para Elba Jiménez, Hilda Muñiz y Judith de Jesús, y Sonia tiene su petición especial por salud para el Señor. Amén. Oración por salud para Anónimo. Amén. Oración por salud por cáncer para Octavio Avilés, para Olga Bagué, Poti, Freddy, Joshua, Lilian Pérez, Arturo Rosado, Sergio Villarreal. Tenemos por aquí también otro anónimo por salud. Tenemos también saludos y oración para la familia de Wilma Vélez, para Gladys Beltrán que está entubada, para Heroída Cordero por operación en la rodilla. Y tenemos por aquí también mis hermanos. Oración por salud
Clary Paoli, para Leslie Díaz, para Ramonita Cordero, para Fanny Hernández, para Cano Quiñones, Chucho Navas, Didier y Titi Ríos, Edwin Cruz, para Luis Ávila, para Toña Rodríguez, Quique Morales, para Juanita, para Miguelito Díaz, Rodríguez, perdón, Gilla y Lula, Alicea, Gladys y Papo, Chefa Tirado, Cheche Santiago y Fátima López, de parte de Wilma. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén, aleluya. Vamos a estar orando, hermanos, en estos momentos por todas esas peticiones y por aquellas que no fueron dichas porque no llamaron, pero sí están en el corazón de ustedes. Amén. Por todas ellas. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante del trono de tu gracia. Espíritu Santo, fluye con poder. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves dentro del pueblo, trayendo sanidad. Con nuestra fe te alcanzaremos. Con nuestra fe te adoraremos. Y un milagro recibiremos. Recibe el milagro ahora mismo mientras yo canto. Y yo sé que transformado yo seré. Dios hace las cosas como quiere y cuando quiere. Y Él estaba poniendo su mano poderosa sobre ti mientras yo cantaba. En un segundo, hermano. Así que, revísate donde te duele porque ya no te va a doler más. Búscate donde tenías un tumor porque ya no lo vas a tener más. Aleluya. Busca donde tenías dolor de estómago porque ya no lo vas a tener más. Porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que va a hacer. Ese es el poder de Dios. Dios levanta hoy gente de camas de hospitales. Estoy viendo una persona en un hospital acostada. Y es que Dios la va a levantar. Y es que va a ser un testimonio. Pero el testimonio Dios lo da para que tú lo sigas dando para adelante. Porque dice la Biblia que cuando nosotros testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se triplifica ese testimonio y tres personas más reciben lo que tú dices. Mira para allá qué cosa más preciosa. Así que, si eres tú, si me estás escuchando, o si tú conoces a alguien que está en el hospital y en esta semana te llama, mira, se levantó, mira, mira, después que estaba tan malo, se levantó. Entonces dile que es el poder de Dios que estuvo sobre él, no ese día, este domingo, ahora, aquí en esta oración. Recibe poder de Dios, recibe llenura del Espíritu Santo. Dile hoy al Señor, Señor, lléname, abre la boca y dile al Señor, Señor, lléname de ti, te necesito. Aleluya. Dile al Señor, te necesito, Señor. Ya no puedo más. Te necesito. Obra en mi vida. Díselo al Señor con todo tu corazón, con toda tu boca, con toda tu mente. Aleluya. Dios está mirando tu clamor hoy. Dios está mirando tu dolor hoy. Dios está mirando tu enfermedad hoy. Quita de tu mente todo pensamiento negativo. Satanás está utilizando lo que está pasando en tu vida para hundirte más. Y mira lo que Dios me dice. Ay, mi alma te adora y te bendice. El problema no es Satanás. Porque Satanás con reprenderlo se tiene que ir. Tú lo reprendes en el nombre de Jesús, se tiene que ir.
se lo crees. No le creas a él. Créele a Dios. Créele a Dios hoy. Para que tú veas que todo va a cambiar a tu favor. Amados, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tener fe es creerle a él. Creer antes de que sucedan las cosas. Si tú estás esperando que sucedan para creer, eso no es fe. No, no te lo creas. Tienes que creerlo antes de que suceda. ¿Puedes creer que Dios lo puede hacer? Entonces proclámalo como hecho. Como hecho ya. Como hecho en tu vida. Oh, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Ay, Dios mío. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas en esta mañana. Está metido en las casas hoy. El Espíritu Santo está metido con su poder en las casas. Está fluyendo en tu casa. Está disipando aires demoníacos y satánicos que se meten en tu casa para quitarte la paz. Para quitarte el gozo. Ahora mismo se van en el nombre de Jesús. A la distancia, los ato y los echo fuera. Y desato la paz de Dios, el poder de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus emociones en el nombre de Jesús. Y lo declaro para mi familia también. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados, ya se me acabó el tiempo. En estos 2 minutitos que me quedan, solamente puedo restar y decir que te voy a encontrar en un programa más de Portal de Gloria el domingo que viene, si es que el Señor no ha venido. Si el Señor viene, nos vemos en el reino de los cielos. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga y te guarde, que te dé su paz. Y que tenga de ti misericordia. Y que esta semana sea una semana llena de gloria y de gozo. Habla palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Di, yo soy bendecido. Yo tengo el gozo de Dios. Yo tengo el favor de Dios. Dilo todos los días que te levantes por la mañana. No le digas al Señor, ay, si es que yo estoy fastidiado. No, 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 no. Esa no es la manera de acercarte a Dios. Busca la palabra. Lee la palabra. Proclama la palabra y tu vida no será igual. Que Dios te bendiga y que sean todos bendecidos. Amén y amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten